Creemos que Yaku debe salir de sus muros y llevar su propuesta educativa hacia otros lugares, viajar alrededor del Distrito Metropolitano de Quito para mostrar esta propuesta expositiva que se materializa en elementos gráficos y didácticos que usan un lenguaje visual contemporáneo y urbano. Los recursos museográficos creados para esta exposición pretenden generar inquietud, curiosidad, diálogo, para lo que se han planteado ejercicios como imaginarnos cómo sería el trabajo de los aguateros en la antigüedad, cómo la gente llevaba el agua a sus casas y cómo ahora lo hacemos. También plantearnos alguna pregunta como si ahora o antes era más fácil acceder al agua en Quito. Otros elementos también que tendremos y que podremos participar es introducirnos dentro de una cuenca hidrográfica y ver toda la vida que se desarrolla dentro de esta y también saber cómo podemos cuidarla. También podremos ver cómo el agua se contamina debido a nuestras acciones y cómo podríamos mejorar o cambiar esto. Por último, cuestionaremos nuestro estilo de vida y nuestro consumo, analizando si esto afecta o no a la cantidad de agua que existe en el planeta. Así que si Yaku viajero visita tu barrio, debes visitarlo y conviértete junto a nosotros en un ciudadano por el agua.